está trabajando sí, pero no se está viendo un ingreso mayor, ¿no? Ya son varios años de investigaciones y estudios que han hecho y todavía no hay nada. En Bolivia, el litio se ha convertido en toda una esperanza nacional por la creciente demanda de baterías para la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Pero qué es lo que frena su pronto desarrollo? Bueno, algunos apuntan a disputas nacionales e incluso intereses chinos. Bernabé López tiene la historia. Este es el gigante Salar de Uyuni de 12.000 kilómetros cuadrados, cuyas reservas de litio de cerca a 22 millones de toneladas ponen la atención del mundo en Bolivia. Estamos en Ipi, detrás de mí se encuentra la planta de industrialización del litio, fundamental para la producción de baterías de carros eléctricos y otros. Más de medio centenar de piscinas están listas para la producción de este químico. Varios de los ciudadanos que habitan los alrededores esperan buenas regalías. Este es el oro blanco boliviano. Y es que el codiciado oro blanco tiene una creciente demanda. Los carros eléctricos y varios equipos electrónicos lo necesitan. A lo que quiero llegar, un OPEP de litio, ¿qué sigue en el sector automotriz? Pues los carros híbridos, los eléctricos, ergo el litio. Esto ha hecho que las autoridades bolivianas busquen al mejor socio. Hubo alianzas estratégicas con China. Incluso un centenar de trabajadores ayudaron en la construcción de la planta el 2018. No, había arte chino. La planta de montaje, por ejemplo, han llegado harto más. ¿Cuánto? ¿Como 100, no creo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Como 100? ¿Cuánto? En todos los chinos se vive como 100, 120, un poquito más. Pero ahora saben que deben tener cuidado con contratar chinos y que estos pongan sus manos en dinero boliviano. También nosotros hemos denunciado que hay una adjudicación irregular de la planta de tratamiento de las aguas para la industrialización del litio. Ahí se adjudica una empresa, es una empresa Caballero, no es especialista en la construcción de plantas de aguas en este tipo de servicios. O sea, ya está adjudicado esto. Ya la han adjudicado, pero todavía falta la firma de contrato. Litio, el oro blanco boliviano. Características actuales. Planta industrial de carbonato de litio. Costo 115 millones de dólares. Producción estimada 15.000 toneladas año. Ubicación Ipi, Uyuni, Bolivia. Reserva aprobada, 21 millones de toneladas de litio. La electromovilidad que nos plantea también esa creciente demanda de baterías de litio, y lógicamente el litio aquí comienza a tocar un rol fundamental. Se fue Evo y durante la presidencia de Jeanine Áñez poco se avanzó en el tema. Tras el regreso del movimiento al socialismo surgen las disputas en torno al litio. Como habitante y los rumores que escuchamos entre nosotros, ¿no? Es que se está trabajando, sí, pero no se está viendo un ingreso mayor, ¿no? Ya son varios años de investigaciones y estudios que han hecho y todavía no hay nada. Somos testigos de que esta es la sal que contiene el litio. Según yacimientos de litio bolivianos, Bolivia tendría 21 millones de toneladas como reserva. Esto en medio del conflicto regional. Te podría decir, ahí es el problema, ¿no? Pero se está trabajando con las autoridades para que las regalías sean equitativas para cada región. Y como bolivianos, ¿no? Yo pienso que nos merecemos participar todos en sí, ¿no? También como país, tener
repartiendo la torta a partes iguales, como bien se dice. Esto provoca el retraso en las contrataciones para concluir la construcción de la planta de procesamiento de carbonato de litio. Y eso nos plantea no solamente un desafío, sino también una cuestión de integrarnos, de vincularnos. Por ahora, la obtención de litio lo hacen en piscinas gigantes evaporíticas y desde el gobierno creen que es necesario contar con nuevas tecnologías y sin duda nuevos socios. Y por eso estamos en esto, ¿no? Tratando de avanzar un poco en esto de fabricar baterías para poder tener la capacidad para absorber todo lo que se pueda hacer en litio en Bolivia. Por ahora ya hay una fábrica de baterías de litio en Cochabamba. El avance es tímido, pero prometedor. Mientras tanto, los operadores de turismo del Salar de Uyuni están en alerta, porque parte de la explotación de litio comenzó a dañar el salar. Hay hundimientos. También va a haber un golpe a lo que es el salar, del tema de medio ambiente, por la extracción de litio, ¿no? No es nomás es extraer, hay un golpe ya de ese lado, la tierra ya ha cedido un poco más hacia el salar, ¿no? Entonces, son lagunas, ¿no? También ahí. Son lagunas que han hecho. Son las fosas de separación de minerales, las han construido dentro de lo que es el salar. En medio de la demanda de políticas medioambientales, retos y compromisos políticos, aún no arranca la industrialización en su totalidad del oro blanco boliviano.